con 147 ponencias en 27 salas de trabajo, 4 exposiciones internacionales, un panel de expertos dedicado a los 100 años de la radiodifusión y una muestra, se realizó el segundo Congreso Latinoamericano de Comunicación, organizado por la Universidad Nacional de Villa María a través del Instituto de Ciencias Sociales y con la colaboración de la Secretaría de Comunicación. Es una disciplina que a cualquiera, por más que sea totalmente lego, por más que no tenga conocimiento alguno, le produce una multiplicidad enorme de interrogantes. En lo personal, en cada uno de mis días, me hago preguntas acerca de la comunicación, de los medios de comunicación, de la ética de los medios, porque nos atraviesa, todo el tiempo estamos atravesado por el fenómeno de la comunicación. La conferencia inaugural estuvo a cargo de la especialista Lila Lucchesi de la Universidad Nacional de Río Negro, quien disertó sobre infodemias, infectocracias y toxicidades, metáforas virales y desinformación. La conferencia fue presentada por la docente e investigadora de la UNBM, Mariana Corradini. Cuando nosotros hablamos de comunicación, no podemos hablar solamente de cuestiones comunicativas, porque es mucho más amplio, porque claramente, si uno mira los debates de estos días respecto del novio, requerimos miradas legales, requerimos miradas ético-filosóficas, requerimos miradas pedagógicas respecto de qué es lo que se pone a circular y qué queda de eso en las prácticas de las generaciones que vengan. Entonces, me parece que más que nunca, esto lo comparto porque yo admiro profundamente, lo quiero decir a Saskia Sassen, que es una investigadora en ciencias sociales que tiene una mirada así muy, muy transversal de los campos, y ella planteaba ya hace muchos años, en un libro maravilloso, se llama Una sociología de la globalización, que en realidad ya para la economía no da cuenta de la economía si nosotros no tenemos en cuenta fenómenos sociales. Y a lo mejor esos fenómenos sociales se ven cruzados por cuestiones urbanísticas, habitacionales, comunicacionales. Y en lo que respecta a nuestro campo también tenemos que pensar de qué manera vamos gestionando esta transversalidad. Otro de los invitados y disertante destacado fue el doctor Omar Rincón, investigador, docente, escritor colombiano, presentado por la docente e investigadora Claudia Ardini. Que la comunicación es una mutación interdisciplinar, o sea, nosotros tenemos padres por todos lados, si somos bastardos, tenemos papás de la antropología, papá antropología, papá psicología, papá filosofía, papá semiología, y vamos a construir una mutación interdisciplinar que no sabemos en qué se va a convertir. Que casi que la comunicación tiene que ver con una cosa elemental, es con rituales de comunidad, que si no hay rituales, si no hay comunidad, no hay comunicación. Eso lo podemos más adelante, lo voy a trabajar. Yo digo que hoy en día habitamos la cancha donde juega el partido, la comunicación, se llama la culture, ya voy a explicar, pero que no olvidemos lo popular como una cosa fundamental para entender la comunicación de América Latina. Por su parte, el día jueves 15 de octubre, la doctora Carmen Rico desarrolló la conferencia titulada La sopa de la desinfodemia, territorios y complejidades transdisciplinares. A cargo de la moderación de la mesa virtual estuvo la coordinadora de la licenciatura en comunicación, Carla Avendaño. Parecía obsoleta la aguja hipodérmica, sin embargo el discurso del terror parece que se inyecta y es difícil hacer salir. Al respecto de un artículo de Aldo Mazzucchelli en la revista Extramuros de junio. Todo en la web, todo libre acceso. Entonces, nos inyectaron el pánico, lo lograron en su mayoría, y nosotros siempre defendimos, y con esto terminaría, siempre defendimos ¿se acuerdan? Al EMIREC, el emisor receptor, el receptor crítico, el receptor activo, la apropiación. No lo fue tanto. Pues yo creo que, no sé, los invito, me invito a, como academia, a sacudirnos, a pensar y a repensar lo que sucede a la sociedad con este soporte mediático amplificador propio de otras épocas, ¿no? Y agudizado por las redes sociales digitales. Para mí redes sociales
siempre existieron, son para mí digitales, aunque sea más largo, potenciadas y aceleradas hasta el infinito casi. El segundo Congreso Latinoamericano de Comunicación cerró el jueves con la conferencia del doctor Carlos del Valle Rojas de la Universidad de la Frontera de Chile, quien expuso su investigación No estamos en tierra ajena, una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva. Del Valle Rojas fue presentado por la secretaria de Comunicación Institucional, Malvina Rodríguez. Finalmente, el viernes 16, se desarrolló el primer plenario de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación Institucional, donde participaron de manera virtual más de 500 asistentes.